gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, así como yo me encuentro. Bueno, este día, bueno, ya vieron allá, de verdad, miren, ese carrito significa que tenemos visita, Chelito. Gente, tenemos visita, fíjense de que yo andaba por la tienda comprando mi mercadería, ¿verdad? Y de repente me habló mi hija y me dijo, mami, ¿ya va a venir? Y yo le dije, sí, ya voy a llegar, hija, ya venía un poco cerca. Me dio raya el papá de la Kimberly. Entonces, gente, me dijeron que aquí están unos suscriptores que quieren conocerte. Ok, le dije yo, ya voy a llegar. Pero cuando yo llegué a de ellos, al comedor, resulta que ya estaban acá, se vinieron para el terreno con mis amigos Don Mario y con mi hermana La Flor. Así que, mi gente linda, ahorita les voy a presentar a un lindo fan que me encontré en mi terreno. Ya lo van a ver, muy lindo. Así que aquí está. La gente, yo soy un fan de las Vacas Vergona. Vine aquí porque la quería ver. Y si tú estás sabiendo esto, abuela, te amo. Y aquí me voy a tomar una foto y te la voy a mandar cuando llegue. ¡Ay, qué precioso! Miren, gentes, ¿creen ustedes que no me siento feliz de tener una personita con un corazoncito tan lindo? Miren, él es tan solo un niño y tiene un corazón muy lindo. Miren, está feliz. Si dicen cómo me pasó esto, es como esto fue en el Fredericksburg, que iba caminando y una pelota, y después esto me salió aquí y me rascó aquí. Te rascaste la carita, mi amor. Pero te sentí feliz de estar aquí, mi amor. Sí. ¿Sí? ¿Segura? Voy a conocer a todos los youtubers. Ay, qué lindo, sí, porque creo yo que va a venir el primo Alfredo, el primo Atilio. Imagínense qué chivo. Así que, gente, yo estoy muy feliz también, créanmelo. Sí. Suscríbete a la Sueca Vergona, porque ella hace unos bien videos. ¡Ay, qué lindo! Gracias, mi amor. Vaya, ya escucharon al niño, ¿verdad? Suscríbanse al canal de la Suegra Vergona. Si no están suscritos, que vayan y se suscriban, ¿verdad? Ajá. Usted en su colegio, dígale a sus amiguitos, suscríbanse al canal de la suegra, dígale. Oiga, dígale que usted y yo estuvimos aquí juntos, grabamos y la pasamos muy rico. Y vamos a comer pancitos con pollo, muy sabroso. ¿Ya has comido pan con pollo? Sí. ¿Te gustan? Sí. Sí. Ay, qué lindo. Y para la próxima se trae a la abuelita. Okay. ¿Cómo se llama ella? Abuela Estenia. Estenia. Ajá. Bueno, amiga, le mando un saludito muy especial. Yo también, ¿verdad? Gracias por apoyarme y gracias por estar viendo todos mis videos. Y gracias por enseñarle cosas buenas a este hermoso muchacho. Me siento muy contenta, gente. De veras le digo, me siento feliz de haberme ganado el corazón de personas adultas. Y no solo personas adultas, sino que de estos niños muy hermosos también, ¿verdad? Miren, los papás de ellos le dieron permiso de salir en este video, pero a ellos les da pena la cámara. Y a usted no le da pena, ¿va, mi amor? No, no me da pena. No le da pena. Entonces, pues yo le pedí permiso porque el niño me dijo que quería grabar conmigo. Entonces, yo le pedí permiso a la mamá y me dijo, no hay ningún problema, solo grábelo a él, a nosotros no, me dijo. Así que eso es lo que hice, gente. Pues más adelante les vamos a seguir grabando partecitas, ¿verdad? De este videito, pues todo lo que se va a hacer este día va a estar en el canal de la familia Magaña. Pues es un evento de ellos, ¿verdad? Porque están festejando sus 5,000 seguidores. Pero pues yo no podía dejar con las ganas de que mi amigo saliera en un video conmigo, ¿verdad? Así que aquí estamos grabando y más adelante les vamos a grabar otro pedacito. Un saludito para su abuelita y muchas gracias por apoyarme. Bendiciones. Bueno, mi gente, aquí seguimos en la celebración de la familia Magaña, que está celebrando sus 5,000 seguidores, gracias a Dios, ¿verdad? Y gracias a todos ustedes por apoyar a la familia. Bueno, mi gente, aquí está mero amigo Don Mario. Mire, Don Mario, fíjese que hace como, creo que un mes, quizás más. Ya hace rato. ¿Usted vio el video, va? Sí. Gente, trajeron una ropita, va, para regalar, y me dijo la linda amiga, ahí vienen unas calzonetas grandecitas que esas le quedan a Don Mario. Ah, vaya, miren, Don Mario, dos o tres veces ha venido Don Mario. Ajá, y cree que me había acordado, miren, gente, pero miren, aquí está, miren. Véala, véala, mírenla, mírenla. No me digan que no es, yo creo que sí, va. Está bien bonita. One, two, three. Qué bonita. Hasta hoy se la puede dar, Don Mario. Uy, espéreme que aquí toque algo. Si es algún billetillo, lo compartimos. Un billetillo. Lo compartimos, lo sentís tiejo. No. Hermosote. Ya me había puesto el contento. Hermosote.
Y dijo, mire, mar. Esto nos va a servir, pues, si de repente ahorita se nos atraviesa un río, fíjese. Ahí estamos. Va, hay que dar. Mire, bien bonitas están las. Están bien bonitas también. Gracias a esa amiga. A la persona que se tomó el tiempo de mandar un detalle tan bonito, muchas gracias. Y que pensó en usted. Sí, gracias por el tan lindo detalle. Le mando un fuerte abrazo y ojalá algún día le pueda agradecer en persona. ¿Va? Fuerte sí. Abrazo y un besote. Ah. Gracias, gracias, qué bonito, de verdad. Ya lo va a guindar su esposo. No, ella sabe. No, que... como los abrazos y los besos de cariño, de amistad, sí. ¿Verdad? Sí, están bien chibonas las cabalitos, mire. Cabalito, vio que estoy algo pasado de hermoso, mire. ¿Pasado de sabrosito? Sí. No, y cabal, yo siento que las tres le quedan. Sí, no, y miren, nuevita, bien bonita, sí. Mira, Omar. ¡Rico! Muchas gracias, qué bonito. Gracias, amiga. Bueno, gracias. Por fin lo hice después de un mes, dos creo yo, dos meses. Dos. Más o menos. No, pero es que se me olvidaba. Y de repente. Es que así somos los artistas, usted, se nos olvidan las cosas. Bárbaro. Sí. Tenemos muchas cosas en la cabeza. No, fíjese que a mí se me olvida un montón de cosas. Y a mí algunas cosas al día siguiente, yo no me acuerdo. ¿Verdad? Sí. Y yo cuando ya estoy, a veces yo andaba buscando algo y veía el bolsón. ¡Ay, las calzonetas de Don Mario! Y ayer me dijo la Abby: mami, saque las calzonetas que si Don Mario viene, se va a volver a ir y no se las va a dar si no las saca. Y mire, si no me acuerdan, yo no me hubiera acordado. Okay. Pero ahí está, amiga, cumplí, sí. Mire. Muchas gracias. Ahí estamos, gracias, rico. Gracias. Ahí estamos. Cumplí con entregarle sus calzonetillas a Don Mario. Miren, gente, como les digo, tenemos visita, pues van a venir también los bichos, van a venir los hipotes más tarde. Y tenemos visita ahorita, ¿verdad? Nos han venido a ver de Virginia, parece que dijo el muchacho, ¿va? California. Oh, de California. California. Desde California, viendo a esta viejota negrota, rica. Ay, mire, fíjese que yo estoy renunciando. Como le decía, mi sueño es de ser influencer youtubero. ¿Y eso por qué, Don Mario? Es que no queda tiempo por el trabajo usted, pero le traí estos lentes a... Mire. ¿Va? ¡Qué chivo está! Mire, ¿a quién le trae esos lentes? Al Larín. Ah, y como él hace sus videos, ajá, está chivo. Mire, y mire esto. Que este está pegado. ¡Qué chivo! Ahí está, ya se soltó. ¡Ve! Hey, y fíjese que chido. Esta maquinita para tirar peditos, mi. Oh. Es la que andaba que el día me quiso engañar, va, Don Mario. Ay, creo que se le acabó la batería. Ah, no, está apagada. Ah, oh, no, sí se le acabó la batería. Qué chivo. Pero ya la había visto usted, va. Sí, y que usted aquel día andaba. Tal vez él le puede sacar un. Le puede sacar provecho, ¿va? Ah, un videito ahí. Ajá. Sí, está bien. Ah, sí, pero se le acabaron las baterías. Pero es como tira pedos así, ¿va? Ustedes lo llevan. Ajá. Y esta máscara, se la había comprado yo para hacer videos también, ¿va? Pero anuncio a mi sueño de convertirme en influencer youtubero. No le creo, Don Mario. Espera que me pueda poner bien este volado. Mire, gente. Uy, qué feo eso. Póngame una foto para que la ponga a la portada así. Es que bonito es ver, Don Mario. Ah, que sí. Mire. Y la Yolandita le tiene miedo también. ¿Le tiene miedo? Sí. Es que sinceramente hasta yo le tengo miedo. Ay, no me vea con los ojos tan feos. Mire, gente, le voy a acercar la cámara, ya van a ver. Miren, ve. ¿Cómo no le va a dar miedo a la niña? Sí, le da miedo. Ay, no, Don Mario. Ay, qué feos esos ojos. Esos ojos me hacen daño. Ay, aquí tiene la peluca, ve. Aquí tiene una peluca también. Pero la tiene amarrada, ve. Está chiva, va. Y esa está igual que mi pelo, ya. Y casi no me queda tiempo, usted sí. Viera de que pasamos bien ocupados ahí. Oh, sí, está chiva. Ajá. Mira. Bien, vergona, está nombre. ¿A qué le vas a sacar provecho? Porque puede hacer su videito, ¿eh? Ah, a ver. Uy, gale. Se ve real, va. Sí, miren esa cara, Federica. Ya le sale en la noche a uno ya. ¡Eh! Allí sí se deja que se le caiga hasta abajo la calzoneta y no, ni ánimo de agarrársela. Va. Está chido, vamos, está chido. Espera, vamos. Bueno, mi gente linda, aquí andamos con este gran hombre que anda aquí visitándome. ¿Cómo me dijo que se llamaba, mi amor? Anthony, se me olvida siempre. Aquí voy con Anthony, Ivancito,
vamos a ir a caminar un ratito, gente, porque el niño nos ha venido a visitar desde lejos. Ha venido con su papi, con su mami, y dice que su abuelita de él es mi super fan. ¿Cómo te dice tu abuelita, mi amor, cuando estás? Vamos a ir a la sombrita. Ahorita te voy a entrevistar a ver qué te dice tu abuelita cuando estás viendo tu tele. Aquí, aquí, mi amor. Vente para la sombra. Yo estoy viendo tele y me dice, dame el control. Yo le digo, es en serio, abuela. Voy a ver la suerca vercona, dámelo ahorita. Le digo, tené. ¿Y después quién se pone a ver con ella? La suerca vercona. Pero usted se pone con ella a hacerle compañía. ¿Le gustan los videos? Yo trato de suscribirme, pero tengo que hacer una cuenta. Ah, ¿no se puede? No puedo. Oh. Tiene que ser una cuenta para like y suscribir. Oh, pero con solo que me los vea, mi amor. Y algún día que puede suscribirse. Ajá, pero del teléfono de su papi o de su mami o de su abuela, ni el de su abuela se puede. Ajá. Y el de mi papá también. Ah, entonces usted no puede en su tablet. No. No se puede. Oh. Si trata de suscribirme a mi otro fan, ajá, no puedo. Y no. A Larín y usted no puede. No puede, le pide una cuenta. Uh-huh. Pero sí le gusta ver nuestro video, eso es lo importante, ¿verdad? Y gracias, mire, yo le agradezco muchísimo en lo personal de que usted con su mamá y su papá anden aquí viéndonos a nosotros. Yo me siento muy contento de tenerlo acá. Y usted sabe que es muy bienvenido cuando guste, cuando vuelva a El Salvador y quiera venir. Aquí siempre va a tener una amiga, oiga. Okay. Y también a su abuelita, dígale. Cuando okay. Quiera traérsela, se la trae y la vamos a pasar muy bien. Okay. Dice mi abuela que vamos a venir aquí, pero en 25 de mayo. En mayo, Saturday. Oh, uh-huh. Está bien. Entonces aquí vamos a pasarla muy bien. Prestarle la bici, usted puede andar en bici. Prestársela. Vamos a ver, no te vayas arriba mucho, papi. Para allá, está más plan para allá. No, pero te vayas a caer. No sirven los frenos. Ajá, pero despacito, amor. ¿Le puedes poner los frenos, amor? Sí, pero ahorita no, aquí no hay. ¡Uy, despacio, mi amor! No te vayas a caer. Si sentís que no podés, mejor. No, mi amor, no sé que te golpees. Vaya, no, mi amor, no va a ser que se golpee. Es que no tiene frenos tampoco y te podés lastimar. Pero él ya leyó. Es que él sí como solo ahí pasa montado. No te ríes mucho, papá. Él solo ahí pasa, el Iván Chino. Míralo. ¿Y tú tienes bici? Sí. Sí. Me la quitaron las llantillas. Ajá. Pero ya se me explotó la llanta. Se te explotó. Te la tienen que arreglar, mi amor. Menos mal que esas se pueden mandar a arreglar o cambiar. Y van a comprar otra, dicen, cuando ya sea más grande. Cuando sea más grande. Ah, solo usted es hijo de ellos, ¿no tienen más hijos? Uh-uh. ¿Usted es el único? Sí. Entonces usted es el rey. Pero sigo siendo el rey. Y yo también allá tengo mi rey, ¿ve? Sí, usted, yo solo soy el único. Usted es mi único nieto hermoso. Si Larín y era solito, va a ser el rey, pero tiene un hermano. Ajá, entonces los dos son rey. Pero también tiene la chol. Ajá, la chol. Es una reina. ¿Va a venir la chol? No, yo creo que ella no va a venir, mi amor, porque como ella está un poquito enfermita. ¿No va a venir Alfredo? Alfredito sí creo que va a venir más ratito. Bueno, vamos a ver si viene, porque... El primero que era el Atilio. Sí, Atilio sí vino más primero. Uh-huh. Es que Atilio iba a grabar un video con mi hermana, la Florcita. Ya lo están grabando. Mira, yo puedo pasar por el... Vale, pero no te ríes mucho, papi. No te vayas a caer, mi hermoso. Gente, si Ivancito están. ¡Uy! ¡Uy! ¿Te golpeaste? ¿Estás bien? Así que mi gente, aquí sigo con estos chicos, pasándola bonito. Hola, amor. ¿Podemos ir ahí? No, no se puede pasar porque está cercadito, mi amor. Ahí mire. Creo que hay por ahí una entradita. No, mire, escúcheme lo que le voy a decir. Cuando una persona arregla su cerco de, mire, pues, de su terreno, usted ya no puede pasarse por ahí. Nadie más, ¿sabe pero por qué? Ayer se lo fue la pelota, sí. Ah, pero te fuiste por aquel lado, donde estaba abierto. Ahí sí se puede pasar uno, pero cuando ya está cerrado así, ya no se puede, porque se tiene que respetar. No, yo no pasé por aquí.
sino que fui a dar la vuelta y vine. Oh, por eso te digo, no, aquí no se puede. Una casa que te miedo, que vía como... ¿De miedo? Ajá. Sí. Yo quiero ir. En otra vez que vengas te vamos a llevar, porque también como ahorita... un bus abandonado que da miedo. Ajá. Sí, ahorita porque sus papás ya se van a ir, ya no podemos ir, ya es muy tarde pero porque viven lejos. Pero va a venir Alfredo. Ajá, vamos a esperar, tal vez viene Alfredo para que lo saludes. Para que venga rápido. Dice la mamá del niño que dice que le decía al niño, quiero ir a ver a la suegra, me lo prometen que me van a llevar, me lo prometen. ¿Cómo le dijiste? Mentiras, no vamos a ir hasta que, papá, llévame a la suegra vergona, papá, llévame, llévame. Todos los tiempos. Todos los días le decías. Ajá. ¿Y qué te dijo? Cuando era 2023 también quería ir aquí. ¿Y qué te decía que ellos? No, no te decían. Y dice que, gentes, fueron hasta Cara Sucia, dice que fueron, anduvieron preguntando, dando vueltas, y luego le preguntaron a un muchacho y todo, y al fin dice que mi hija estaba en el comedor de mi hermana, y a ella la lograron reconocer. Entonces dice que, ahí está la hija de la suegra, y llegaron donde mi hermana, ¿verdad? Que al comedor fueron. No te vayas a alumbrar, mi amorcito, porque esa cosa alumbra mucho. Mira. Tira de ahí, mi amor, porque eso alumbra mucho, peligroso, no se vayan a lastimar los deditos. Y como una arañita. Uh-huh. Así que el niño quería estar acá y aquí está con nosotros, miren. Hola. Pasándola rico. Rico. ¿Cómo dice su abuela? Rico. Ay, me siento muy feliz. Café. Ah. Y ya te voy a hacer uno. Comentarios, ¿qué dicen los fans de usted? De verdad. Ajá. ¿Le gusta ver los comentarios también? Uh-huh. Oh, qué bueno. Gracias. Y vio un video que usted estaba viendo en live. Ajá. Ah, oh, que estaba en un live. Ajá. En TikTok. No. Aquí en YouTube. Oh, en YouTube. Sí, yo hice un live ya hace muchos días. Ella lo estaba mirando. Y dejó ver la tele. ¿Cómo se llama ella? ¿Su abuelita? Abuela Estenia. Ok. Si quiere, puede mandarle saludos. Saluditos a la abuelita de este muchacho. Y pues también a usted le esperamos aquí, mi amiga, cuando usted guste. Aquí tiene a una suegrita que la quiere mucho. Y pues le espera con mucho cariño para usted. Gracias, muchas gracias por todo el apoyo que me da. Me siento muy contenta, la verdad. Me siento muy feliz de tener aquí a estos muchachones conmigo. Ajá, y a la muchacha. ¿Tu mami cómo se llama, amor? Liliana. Y mi papá José. Vaya, ¿y tu abuelita es por parte de tu mamá o por parte? ¿Ella es la mamá de quién? ¿De tu papá o de tu mamá? Mi papá. Oh, de tu papá. Y tiene un abuelo también. Ese es el papá de mi... Ese es el papá de mi papá. Ah, también tienes un abuelito. Estoy diciendo papá y papá. Ajá, te está confundiendo. Nos vamos para adentro porque aquí hay mucho sol. Vámonos para adentro. Ya casi se está acercando. Sí, mi amorcito lindo. Ya casi se va acercando. Sí, así que ando. Fui como... allá donde están los muertos. Y sabes que estaba siendo muy oscuro. ¿El panteón fuiste, mo? Ajá. Donde están los muertos. Ajá. Ahí fui. ¿De y verdad? Estaba haciendo más noche y yo dije, mejor me vámonos. Ah, estaba lloviendo. Allá viene Alfredo. Lo esperamos aquí. Ajá, solo pasémonos para allá. ¡Rico! Rico, rico, pero rico. Vaya, mi amor. Gracias, mami. Solo entrémonos ahí, mi amor, porque primero que venga él. Tú primero. Mi amor, pásale. Ahí viene también mi tío. Tú eres el niño pequeñito y yo soy el niño grande. A cabal, usted. ¿Cuántos años tiene usted? 7. Ah, pues sí. Usted más chiquito tiene 5. Bueno, vamos a esperar a Alfredito. Ahí viene. Ahí está, atrás. Ahí viene. Usted.